la incautación de documentos desde la Dirección de Obras de la Municipalidad de Machalí en el marco de las diligencias que buscan aclarar el millonario negocio de tierras realizado por la sociedad de la nuera de la presidenta Bachelet. El alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia, confirmó el inicio de un sumario contra funcionarios de su repartición. Esta indagatoria apunta contra dos empleados quienes estarían acusados de enviar correos electrónicos con información privilegiada a la empresa de la que la esposa de Sebastián Dávalos Bachelet posee el 50% de la propiedad. Respecto a las declaraciones del alcalde Udi de Machalí, el gobierno reitera que este es un tema que tiene que ser investigado por las instituciones correspondientes. Así que lo que corresponde es que finalmente la Fiscalía lleve adelante las diligencias necesarias para el total esclarecimiento de estos hechos. No, yo desconozco los antecedentes porque lo importante aquí es que se lleve adelante la investigación por la Fiscalía y por tanto que todas las instituciones públicas otorguen la información necesaria para el éxito de esta investigación. Por lo demás, esa ha sido la línea permanente de conducta del gobierno. Tenemos que todos, sin duda, entregar la información para que la Fiscalía desarrolle su trabajo e insistimos sin interferencias políticas y sin prejuicios. No corresponde juzgar en absoluto bajo esa lógica las declaraciones. Lo importante es que el municipio ponga todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía. Y así tendrán que hacerlo todas las instituciones públicas. Todos debemos cumplir la ley y todas las instituciones públicas deben colaborar a la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público. Esa ha sido la línea de conducta permanente del gobierno y por lo demás nosotros no vamos a cambiar nuestra opinión al respecto, porque dice relación con un principio fundamental. En un Estado de Derecho debemos respetar la autonomía con la que el Ministerio Público lleva adelante las investigaciones.